¿Qué tal, amigos? Aquí les hago un video mostrándoles el tema de que tiene que ver con la germinación de la caña. Esto es un cultivo de caña en plantilla. Sea, se cosechó la suerte y la renovaron. Apenas está brotando el churquín, como se puede ver. Y estas son las acequias de riego. Las acequias se construyen con un tractor y un zanjador. Y para el reguío, ¿no? En este lote no se utiliza riego politubular, sino el riego se hace por gravedad, como se le llama, conocido comúnmente por gravedad. O sea, se pone el agua y se le abre cada boca a cada surco, a cada calle, para regarla cuando se siembra, ¿no? Y ya de ahí en adelante, pues los riegos periódicos en cuestiones del verano, ¿no? Miren cómo está germinando de bonita. Este es un cultivo de caña de azúcar, como se puede ver. Mire, está reventando el churquín, lo más de hermoso. Y con estas lluvias que han caído, pues es beneficioso para el cultivo de la para la plantación de caña. Luego de esto viene la preemergencia, le aplican el herbicida para controlar las plagas, ¿no? Entonces, allí como podemos ver, no, hasta el momento no tiene tanta plaga porque apenas está reventando o sea, el terreno fue labriado. Y entonces, pero ya en cuestión de unos días empieza a aparecer la maleza y todas esas plantas que obstruyen el crecimiento de la caña. Entonces ahí es donde viene el tema de la aplicación de los herbicidas. Estamos viendo un tablón, una suerte de dos tablones, tres tablones, como se puede ver. Bueno, mi gente, nos vemos en otro próximo videito.